Miller, te están esperando. Bronx Boy, Jaden Miller. El retador. Yeah. Long road through a dark tunnel, see the struggle. Bros blowing out the concrete from the jungle. Any foes who oppose, they can feel the thunder. They try to keep me under, but I resuscitate. Cage emotions till it break away in the night. Can't quit, not now. Stand tall and fight. Ain't no moment too lost. I pray to God for his might. Cause I've been doing so wrong, just trying to do right. A lot of critics want the worst of me. But is it worth it if I turn into a whole nother person? Then what's the purpose? Focus on your camera lens, hope you see it perfect. Never ask for nothing, work hard till you earn it. Courage is what it takes for you to raise the stakes. We live and we learn from every small mistake. The definition of a champ to never walk away. The definition of a champ to never walk away. Taller mecánico de Joe. Ah, por fin llegaste. Tenis, llegas tarde. Tenía que correr. Corre más rápido. Tenis. Deprisa, Sánchez. Ese carro debe estar a las 3. Está bien, jefe. ¿Qué tal, hermano? No pudo decírmelo antes. Revisé los frenos hace días y estaban bien, se lo dije. ¿Estaban bien? No voy a hablar con usted. ¡Llame a Joe! ¿Quiere que llame sí, a Joe? Sí, que venga Joe ahora. Revisé los frenos y se lo no, dije. No, no revisó los frenos sí, nunca. Sí, estaban bien. ¡No los revisó! Tu mamá necesitaba el coche y el autobús se atrasó. El autobús. Mira, Tenis. Ya van dos veces. Llevas aquí un mes. Una cosa más y te vas. Y ahora sal de aquí. Ramírez ya salió ayer de cuidados intensivos. Parece que tendremos mucho trabajo mañana. No es su culpa que su manejador tomara una mala decisión. Ramírez es el segundo oponente que has hospitalizado. Y tú ni siquiera has sido derribado. ¿Es eso cierto? ¿Aún estás invicto? No han encontrado mi debilidad. Veremos qué pasa en unos días. Buena suerte. Sí, gracias. Tenis, ¿te registrarás? Sí, perdón. Esta semana, el sublíder del campeonato nacional de... Oye, Jay, ¿te llevo? Sí, claro. Tú eres el único que me llama por mi nombre. Soy el único que sabe tu nombre. ¿Todavía vives con tu mamá? No puede pagar la renta sola. Sí, viejo, yo lo entiendo. Es difícil. Sí. Bueno, gracias por traerme. Oye, Jay. Llega a tiempo mañana. Sí. Aviso de desalojo.
Yo de este lado. Empezó a fallar hace tiempo. Sí, y hay que cambiarla. ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué rayos haces aquí? ¡Sal de ahí! ¿Sí? No llegué tarde, ¿o sí? No llegué tarde, ¿eh? El tiempo que necesites. Joe va a matarme si no quito esa grasa del traje. Hay una lavandería en Prospect, ahí le quitarán eso. La dirección está en el refrigerador. Otra vez no. No tienes que pagar esto. No tengo nada que esconder, te lo prometo. Acabo de recibir una llamada de... Ella nos vio en la tienda, ¿o no? Oiga, dejé un traje aquí. ¿Sabe dónde está el señor? Sí. Dwayne. Está en el mercado, ahí. Pero ella nos vio juntos en la tienda. Lo espero aquí. De la mano. Ah, ya lleva un rato. Su madre y su hermana y necesitaba apoyo. Pero Juanita nos vio. Ella piensa que... ¿Es allí en la esquina? Lo que piense Juanita. En el letrero amarillo... Debe estar sentado en la puerta de enfrente. Sí, gracias. Sí, cómo no. ¿Conoce el de la lavandería? ¿Lo ves allá? ¿Golpeando? ¿Oyes que golpea? ¡Ese loco de allá! Siempre es lo mismo. Está gracias. Loco. ¿Dwayne? Fui por mi ropa. Espera. Y... Oiga, se descompuso otra vez. Y esta vez es mío. Déjeme ver. Otra vez. Las monedas son mías, el chicle es suyo. Ya está arreglado. Vámonos. ¿Qué?
Hago eso cuando todo está lento. Yo compro lotería. Eso es tonto. La lotería. Despierta. ¿Qué te pasó, hombre? ¿Qué es eso? Chicles envueltos en billetes. Hay un lugar a 20 calles y dicen que ahí son de a 5 y de a 20. ¿Estos son de hoy? $12. Hola, Dwayne. Hay un gimnasio de box enfrente, ¿no? ¿Se puede entrar ahí? $5 al día, 20 al mes. Bueno, gracias. Aviso de desalojo. Sí, mucho. Oye, Jay. ¿Sí? Vamos a ir a ver a un amigo pelear. ¿Quieres ir? ¿Qué clase de pelea? ¡Boxeo, viejo! ¡Vamos! Sabes que soy boxeador. Sabía que boxeabas, no que eras boxeador. Oh, tu amigo piensa que no eres boxeador. Cierra la boca. Eres un idiota. No quise decir eso. No sabía que era boxeador. Tú estás cambiando lo que él dijo. ¿Así ganas ese dinero extra? ¡Cállate! Oye, ¿no me vas a ayudar? Bueno, no es mucho. ¡No seas idiota! ¿Cómo crees? Pero ayuda. Ya voy a acabar. Entonces, ¿qué dicen? El tipo es mejor que tú. Pues eso está por verse, ¿no crees? Lo prometo. ¿Lo prometes? Pues espero que sea mejor que la pasada. ¡Déjalo, déjalo! ¡Se acabó! Vaya, duró más de lo que creí. El ganador por la vía del knockout y a un campeón del Bronx, Manuel Rodríguez. ¿Qué no dijiste que era bueno? Lo es. Ese Rodríguez seguramente debe ser mucho mejor. No puedes hacer eso con él. Te lo dije muchas veces. Pues la siguiente pelea tiene que ser mejor que esta. ¿Vamos a ver otra paliza? Claro. ¡Jay! Creo que no. Los puños frente a la cara, firmes, lejos de las cuerdas. Si tú solo giras, no me escuchas. ¡Maldición! Tú podrías vencer a ese. Hasta mi novia. No escuchas y por eso pierdes. Disculpe. Disculpe. La lotería, ¿qué haces aquí? Titi, él es Jay. Jay, él es Dwayne. Dwayne, lo sé. ¿Ustedes se conocen? Soy el señor Taylor. ¿Es su gimnasio? ¿Qué quieres? Quiero que me entrene. ¿En qué? ¿Tenis? No entreno novatos. Tengo experiencia. Por favor, tenis. No, sí tengo peleando, pero... Oiga, no soy bueno en muchas cosas, señor Taylor, pero puedo hacerlo. Se lo aseguro. Juegas lotería, ¿eh? A las 6 de la mañana, ya sabes dónde. Veré qué puedes hacer. Gracias, señor Taylor, gracias. ¿En serio vas a entrenarlo? 6 de la mañana, ¿entendido? 6 de la mañana. Bien, Terrence, te veo el lunes. Sí, entrenador. ¿Qué te pasa, Titi? ¿Eres boxeador ahora? No sabía que boxearas. Sí, bueno, no lo soy, aún. Me sorprendes, viejo. Thank you.
Gimnasio Taylor. Gira la cadera con los golpes. Buenos. ¿Llegas antes? Llega tarde. ¿A qué hora llegaste? A las 5:30. Bien, ya calentaste entonces. Bueno, estaba solo. No, espera. Primero lo primero, lotería. Esto no es pelear. El box es uno de los deportes más duros del mundo. Requiere de resistencia, estrategia, técnica. No busco un peleador. Enséñame tu guardia. Los pies más abiertos. El izquierdo adelante. Los pies en un triángulo. Derecho, talón arriba. Puños firmes. Muy bien. Lanza un golpe. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Eso fue un recto. Es un golpe de fuerza. ¿Dónde está la fuerza? ¿De dónde viene la fuerza de ese golpe? De los brazos. Eso sería un jab, novato. Los de fuerza no salen de los brazos. Vamos a intentarlo otra vez. Pero ahora, gira tu cadera y cambia el peso de tu pie de atrás hacia el frente. Y regresas inmediatamente a tu posición defensiva. Eso es. Otra vez. Cadera. Otra vez. ¡Duro! ¡Cadera! ¡Gira la cadera otra vez! ¡Más duro! ¡Más! ¡Cadera! ¡Otra vez! ¡Más! Muy bien. ¿Por qué estás aquí? Dime. Lo sé. Quiero ser alguien. Ya no jugar a la lotería. ¿Por qué dijiste que peleabas antes? Era niño. Iba en una escuela privada y ahí tuve mi primera pelea. Me echaron de la escuela. Perdí la beca. Más escuelas, más peleas. No acabé la prepa. Nunca he terminado nada. Cambió mucho de trabajos. ¿Por qué peleas? Por cosas justas. ¿Y ganas? Siempre. Ya no entreno boxeadores. Como que no, lo vi con Maxwell y Terrence. Exacto. Ya solo manejo la lavandería. Mi último boxeador fue Keenan Anderson. En 4 años, por fin pelearíamos por el título. Pero otro manager necesitaba un triunfo para su boxeador, así que lo enfrenté con otro de los míos. Malik Jones, recuerdo que vendió la pelea. En 3 meses perdí 2 boxeadores y mi reputación. Lo lamento. Jugué a la lotería, estúpido. ¿Por eso te llaman tenis? Sí. Cuando vengas aquí mañana, trae unos nuevos. ¿Mañana? Esos te arruinarán la espalda. Entonces, ¿se va a entrenarme? Creo que ya es hora de que Héctor maneje la lavandería. Gracias. Está bien. Aunque no me has dicho tu nombre, o solo eres Jay. No, es Jaden. Jaden Miller. Jaden Miller. Bueno, Jaden,
Misma hora mañana. Sí, señor, aquí estaré. Muy bien. Jaden Miller. Jaden Miller, te volviste loco. Necesitamos la casa, mamá. No, así no, Jay, no. Oye, disculpa, esta no es tu casa. Ve con ese entrenador. No puedo ni ver la televisión. Regina, por favor, cállate. No me calles. Regina. Ve y dile a ese hombre que ya no irás más. Es el único momento que tengo para ver mis programas. Pero, mamá. Prométemelo, hijo. Mira, estoy orgullosa de que vayas bien en tu trabajo. Y así es como ayudas. En una semana tendré el dinero y vamos a poder... Largarse de aquí. Regina, por favor. ¿Qué? Solo es por unos pocos días. Hola, bienvenidos. ¿Y en el sillón de quién dormiste antes de que te Hoy mudaras aquí? Sí, yo. Así es. Eso era una tabla con cojines. Ahora ya se te olvidó todo lo que te Así ayudé. Termina la sexta defensa del título consecutiva y aún se mantiene invicto. Y surge la pregunta: ¿habrá algún retador que pueda vencerlo? Damon cree que sí se puede, pero lo que vimos anoche prueba que se equivoca. ¿Cuándo tendré un verdadero retador? Sigue avergonzándolos así. Nadie peleará contigo. No puedo cambiar mi forma de pelear. Consigue a alguien bueno. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¿Por qué te contienes? ¡Uno, dos! ¡Lo hago! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Golpeas como niña! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No te contengas! ¡No! Entonces sí tienes pulso. Hago lo que puedo. ¡No! ¿Qué quiere de mí? ¡Lo máximo! ¿Quieres decirme qué sucede? ¿A qué le tienes miedo, eh? ¿A qué le tienes miedo? No sé qué hago, perdiendo mi tiempo contigo. ¿Crees que volví al boxeo para humillarme otra vez? Mi mamá no sabe que estoy aquí, si ella no quiere que pelee. Ah, hijo de mamá, ¿y así será todo el tiempo? Si quieres seguir de trabajo en trabajo, bien. Pero he visto a muchos boxeadores desperdiciar su tiempo y su talento porque tenían miedo. Miedo de perder. Pero más que eso, miedo de ganar. Tú podrías ser grande y ya estás renunciando. Si tú no defiendes y luchas por lo que eres ahora, ¡ahora! Jamás lo harás. Es mejor que no vengas mañana. Estoy aquí, ¿sí? Estoy listo. Estoy listo. ¿Ah, sí? Enséñame. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Duro!
1, 2, 1, 2, más duro, más duro. ¡Vamos! Sigue moviéndote. No te puedes parar, no hay días libres, te dije eso. ¿Quieres ser campeón? Es lo que tienes que hacer. ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos! 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 ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Duro! ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¡Vamos! ¡Así se trabaja! Tienes que trabajar. Es lo que se necesita. Es lo que se hace. Es lo que necesitas. Que no te falte trabajo. Tal vez te falte clase o te falte técnica, pero que no te falte trabajo. Tienes que entrenar así, no puedes cansarte. Es resistencia, técnica, estrategia. No hay días libres, sigue trabajando. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Sigue moviéndote! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡50 segundos más! ¡Último round! ¡Último round! ¡Último round! ¡Último round! ¡Uno, dos! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Sigue! ¡Vamos! ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Campeón o vago? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Eh? ¿Qué quieres de la vida? ¡Cambia! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame 10 segundos más! ¡Dame 5 más! ¡5 más por el campeonato! ¡Cree que el chico está aquí! ¡Ya estás cansado! Enséñame algo. Sí, eso es. No puedes jugar hockey hasta que sabes patinar. A cualquier dirección que vayas, los pies dirigen. Necesitas la cadera para lanzar golpes y balancear tu cadera. ¡No! ¡Maldición! Espera, probemos algo. Ahora sin manos. Reacciona a tu oponente. Baila. Sí. Sí. Sin manos. Aquí estoy. Balancéate. Atrás y al frente. Él no puede tocarte. Abajo, abajo, atrás y adelante. Eso es. ¿Cuál es la diferencia entre pelear y boxear? Resistencia. Estrategia. Técnica. Sí. Vamos. Vamos, sí, eso es. ¡Mueve las manos! ¡Muévelas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gira la cadera! ¡Eso es! Muy bien, bien hecho. Eso es todo por hoy. Grandes peleadores. Sí. ¿Quería verme? Creo que estás listo para pelear, ¿tú qué dices? Sí, claro. Es el único con Marco. Es el único que lo merece. Es Derek Taylor. Me entrenó desde que era un niño. Sabía más del deporte que nadie. No triunfó como boxeador, pero fue un gran hombre, un gran padre. Él decía que un buen boxeo es más un baile que una pelea. ¿En serio? Sí. Uno guía, el otro sigue, y luego cambian. Si tienes a dos buenos boxeadores en un ring y hay coreografía, es hermoso. ¿Ha visto algo como eso? Una vez. 1971. Ali Frazier. La llamaron la pelea del siglo. Papá consiguió boletos por mi cumpleaños. Yo no entendía lo que decía hasta que vi esa pelea. Duró hasta los 15. Ali era rápido y ágil. Y Frazier era potencia. 15 rounds de... baile.
Eso era boxeo. Pero ya no es como antes. No hay grandes peleas sin grandes peleadores. Necesitas más que conocimiento para hacerlo. Se necesita algo especial. Papá y yo no lo tuvimos. Creo que tú podrías. Hasta mañana. Una escalera al cielo. Una escalera al cielo. Es lo que queremos. Estos escalones llevan a algo. Te llevan a una vida mejor. Pronto serán grandes escenarios. Ya no será este lugar. Muy bien. Toma tu paso lo más pronto que puedas. Contrólate. Controla la pelea. Y usa esa cadera. Gira. Tú puedes hacerlo. ¿Estás listo? Bien, vamos a hacerlo. Y aquí está el retador de hoy, Jaden Miller. ¿Estás listo? Sigue así. Ahora sube. Entra y relájate. Un nuevo Jaden Miller entra en el ring. Y aquí está el campeón del Bronx. ¡Manuel Rodríguez! Calienta. Calienta bien. Muévete, amigo. Está listo. Está listo, está listo. Piensa que eres rudo. Piensa que eres rudo. Eso es, eso es, eso es. Muévete. Está listo. El campeón del Bronx, Manuel Rodríguez, está buscando otro escalón para ascender. Qué bien, vamos, amigo, vamos. Es bueno que empiece con Rodríguez, entrenador. Sí. Señores, que sea una pelea limpia. Obedezcan mis órdenes siempre. Y protéjanse todo el tiempo. En este momento quiero que choquen los guantes. ¡Choquen guantes! Vuelvan a su esquina y buena suerte. Rodríguez contra Mila. ¡Helen! ¡Usa los pies! ¡Usa los pies! ¡Salte de las cuerdas! ¡Pies! ¡Pies! ¡Aléjate! ¡Regresa a tu esquina! ¡Es tuya y de la gente te ama! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Helen! ¡Los puños cubriendo! ¡Firmes! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Derríbalo! ¡Derríbalo! ¡Ahora! ¡Cadera! ¡Eso es! ¡A tu esquina! ¡Fuera! A ver el refrigerador. Te apuesto a que hay cosas echadas a perder. Sigue sonando. ¿Y el fregadero? Ah, arregló el fregadero. Ese Joe es un buen hombre. Tus horas extra nos sirvieron, Jaden. Ah, muy bien.
Me quitaré el abrigo y empezaré. Estoy tan feliz de dejar a Regina que no sé qué hacer. Ya estaba a punto de volverme loca. Es bueno volver a casa. Sí, lo es. Voy a hacer esto y luego trapearé el piso. Lavaré los platos y haré de comer. Porque Regina no sabe cocinar. Esa mujer es terrible. El boxeo en el Bronx está de vuelta y hay un nuevo chico en el barrio. Hace un mes acabó con Rodríguez en un round. Él pelea otra vez hoy en el gimnasio de la avenida Willis. A las 8, el Bronx Boy. Tenis. Gimnasio Bronx, Nueva York. ¡Vamos! ¡Elige tus golpes! ¡Elige tus golpes! ¡Desarróllalo! ¡Resistencia! ¡Vamos, cadera! ¡Resistencia! ¡Cuidado! ¡Caída! ¡Eso es! Torres contra mí. Y el ganador, por la vía del knockout, el Bronx Boy. Davis, Jaden Miller. ¡Caída! ¡Vamos, vean esos pies! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sin alardeos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Fuera! Gimnasio de la avenida Willis. ¡Así se hace! García contra Miller. El aceite está bien. Ya lo revisé. Veo que has trabajado mucho hoy. Yo lo hago ver fácil, hermano. No entiendo por qué no te despide. ¿Terrence? Hola. Hola, señora Miller. Hola, guapo. ¿Qué hace aquí? Mi auto hace algo raro y quise traérselo a Jaden para que lo revise. ¿Está libre? En realidad, Jaden está... Mi mamá, mira esto. Ya no hace ruido. ¿De dónde sacaste dinero para eso? Ya te dije, hice unos turnos extra en el taller. Miller gana otra vez. No has trabajado en el taller en 6 meses. Las peleas arruinaron todo. ¿No recuerdas eso? No, no es cierto. Yo hice lo correcto. No lo correcto para ti. ¿Y dejar que golpearan a mi amigo si lo era? Ah, muy bien, muy bien. ¿Dónde está Alvin ahora, Jaden? Dime eso. ¿Dónde está Alvin ahora? Alvin está vivo, ¿sí? Vivo y en una universidad. ¿Dónde estás tú? Soy boxeador ahora y estoy ganando. Sí, hasta que te dejen en coma. Esta vez estoy hablando en serio. Vas a dejar eso y vas no. a volver a tu vida normal, Jaden. Dije que no. Finalmente soy bueno en algo. Soy bueno en esto. ¿No puedes estar feliz por mí? ¿Qué tal el refrigerador? Creo que ya está bien. Jaden. ¿Sí? Esto me da miedo. Lo sé.
necesitas más. Por favor, ve. Anderson contra Miller. Entrenador enfrenta su pasado. Anderson contra Miller. Esto es lo que el box necesita. Anderson fue rankeado tercero por la WBC. Estaba en la lista por el título. Y anoche este chico lo noqueó en el tercer round. Somos una cadena de cable básico. No hemos tenido box desde los 60. Pero por eso esto es interesante. Sabemos que el boxeo no ha producido buenos números en años. Y es porque no hemos tenido un retador que nos importe. La gente ama a este chico. Es pobre, del Bronx. No terminó la preparatoria. Trabajó de mecánico cuando su mamá fue desalojada. Renunció a su trabajo y empezó a boxear y recuperó su apartamento. Y no ha perdido. ¿Y qué? ¿Lo ayudamos a conseguir el título? Sí. Ya veo por qué las otras cadenas te rechazaron. Hablas de una masacre. El público está harto de ver peleas. No, Mike. El público solo está harto. Necesita algo en que creer otra vez. Así que haremos un show. El retador. Mostraremos su vida. Casa, entrenamiento, todo. Lo seguimos hasta la pelea. Todos somos indefensos ahora. El país está indefenso. Ponemos al país detrás de este chico. Y eso podría hacer volver al box. Gracias por ir. Jaden, sabes que no puedo ver eso. ¿Y cómo es tu entrenador? No puedes dejar eso, ¿verdad? Es que he oído algunas cosas sobre... ¿Como otros oyen cosas sobre mí? Quieren hacer la historia de interés público y darle una oportunidad. ¿Es tu idea de conseguirme mejores peleas? Es una pelea, James. Además, pagarían el doble esta vez. Yo no peleo por dinero. ¿No peleaste con Ramírez por eso? Pelea. Ahí viene, ya viene. Jaden, ¿cómo te sientes? ¿Listo para la oportunidad de tu vida? Sí, amigo, ¿estás nervioso? ¿Listo para la primera gran pelea de tu carrera? Llevas solo 7 peleas. ¿Estás listo para esto? ¿De qué están hablando? Vamos a hablar a mi oficina. Ah, no sabe. ¡Apártense! Nada. ¡Ey, tranquilo! ¡No toque la cámara! ¡Apague eso! ¿Qué es todo esto, Dwayne? Quieren que busques el título. ¿Qué? Pero tienen condiciones. Quieren filmarte entrenando. No solo entrenando, no solo entrenando. Quieren filmarlo todo, tu vida. Quieren hacerle un show. ¿Pero por qué? Al parecer, Anderson era el siguiente en la línea. Sí, ganaba. Pero ahora, escucha, Anderson es una cosa. Tienes que pensar esto. No, tranquilo, oiga, no toque la cámara, no toque la cámara. Váyanse. Necesito pensarlo. Vete, vete. ¡Váyanse! Espera, les dije que pagaran eso. ¡Váyanse de aquí! ¡No te vayas! ¡Váyanse ya! ¡No te vayas! ¡Váyanse! Dime que no vas a aceptar eso. Es un suicidio, Jay. Él te matará, literalmente. Gracias. Ya mandó a 3 oponentes al hospital, 1 a cuidado intensivo. Hablamos del campeón del mundo. ¿Y eso qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Que huya? ¿Llegar hasta aquí y no terminar? ¿Eso dónde me deja? Termina. Pero cuando estés totalmente listo. Thank you.
Vinos y Licores Fernández. ¡Hey! Hacía mucho que no venías. ¿Llevarás lotería, campeón? No puedo hacerlo. ¿Qué dijiste, Jaden? No puedo hacerlo. Te voy a decir algo, hijo. Hay una razón por la que te encontré. Hay una razón por la que esa pelea te encontró. Sé que te dije que lo dejaras. Pero ese es tu camino. Así que síguelo. Síguelo. Aceptaré la pelea. Pero hay algo que quiero saber. ¿Está bien? ¿Cómo conoces a mi madre? Ella sabe cosas de ti. Todos dicen cosas, Jay. Ella no conoce a nadie en el boxeo. ¿Cuántos años tienes? 24. Hace como 23 años, tu madre y yo nos amábamos. ¿Qué? Hasta hablábamos de casarnos. Ella quería tener hijos. Y cuando descubrió que no podía tenerlos, bueno, creo que por eso trabajó en esa agencia de adopción tanto tiempo. Una noche llegó a casa un poco más tarde de lo normal, con un bebé en los brazos. Un bebé blanco. Dijo que lo dejaron en su puerta, que era una señal. Ella creía en esas cosas, y tal vez yo creía también. ¿Y qué hiciste? Entré en pánico. ¿Qué podía hacer? Estaba ahorrando para abrir mi gimnasio y poder establecerme. Trataba de hacer lo que tú. Ser alguien. Apenas me hacía cargo de mí. No podía encargarme de un niño. Aunque él te necesitara. Tienes que darnos algo. Tienes que darnos algo. Esto no es fácil. La cámara está pesada. Cuéntame algo de tu barrio. Parece un barrio rudo. ¿Creciste aquí?
¿Fuiste a la escuela por aquí? Dinos, ¿qué tal se vive en este barrio, eh? ¿Tuviste muchas peleas en la escuela? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te expulsaron por pelear? Dinos algo, por favor. Sí, dinos. ¿Cuánto tiempo has entrenado con Dwayne? Jayden, vamos, amigo, tienes un contrato. Algo. Vas a tener que hablar si vas a hacer esto. Habla. Habla, por favor. Entonces aquí es, ¿desde cuándo vives aquí? ¿No vas a decirnos desde cuándo vives aquí? Dinos. Ya dije que no me gustan. Sí, pero Dwayne dijo, mamá, que sí vas a... Mamá, ¿estás bien? ¿Qué tiene? No, puede ser. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasó? ¡Llamen al 911! ¡Llamen al 911! Sí, 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 sí. ¡Apaga tu cámara! ¡Apaga tu cámara! ¡Apaga el micrófono! ¡Dame el teléfono! ¡Quítense ya, de aquí! ¡Ya lo voy a hacer! Ya está estable. Me sorprende que no haya pasado antes. Se ha tomado sus medicinas. Yo se las doy siempre. Odia tomar pastillas. No sé si eso habría importado. Su corazón está débil. Debe estar en el hospital hasta que se reponga. Cuando esté lista hay que operarla. ¿Operarla? Pues sí, no tenemos otra opción. El nuevo show de estrellas del boxeo, El Retador, ha sido cancelado. Tras la sorpresiva noticia de que Jayden Miller, en el principio de su prometedora carrera, ha dejado el boxeo. La repentina decisión vino días después de que la madre de Miller sufriera un infarto masivo el jueves pasado. Y nos han informado que tiene que ser... Oye, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? La policía se la llevó. Dijeron que por apostar. Dame un paquete de chicles. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bien. ¿Quién te envió estas? De Dwayne. Él no me dejó, Jay. ¿De qué hablas? Tal vez por un día. Pero al día siguiente estaba ahí en mi puerta, con una docena de rosas en una mano y el anillo que yo quería en la otra. Y me lo propuso cada día esa semana. Yo lo dejé. ¿Por qué? Yo quería ser madre. Más que nada. Y no quería correr el riesgo con alguien que viniera y se fuera de tu vida. Te elegí a ti. Te elegí a ti. Te amo, Jayden. Yo a ti, mamá. Hola. Hola. Ella me contó todo. Lamento que te enteraras así. Está bien. Flores y todo, ¿eh? Y aún no te acepta. Ella es muy dura. Sí, es cierto. ¿Sabes que necesita cirugía? No podemos pagarla.
Tu madre nunca me dio otra oportunidad, pero tú sí. Resulta que en unas semanas los ratings de ese show tuyo... quieren que lo termines, Jay. La bolsa es grande. Y al 70-30, si ganas, será más que suficiente. ¿Y si pierdo? No vamos a perder. Tenemos una noticia. El show de estrellas del boxeo, El Retador, ha vuelto. Al parecer, Jaden Miller aceptó oficialmente seguir filmando el show, que lo seguirá hasta la pelea por el título del campeonato de peso semi. ¿Y de dónde vino el cambio de opinión de Jaden Miller? De su madre. El peleador dice que continuará con el show y ganará la pelea para pagar la cirugía. ¿Qué de su tal madre? Con el maldito? Un ejemplo del amor de un hijo. Ahí tienen el de este boxeador y uno tiene que bien reconocer. Por él. Algunos dicen que será la bien pelea de él. Su vida, pero Jaden Miller... ya tiene que ir al quirófano. Sí. Bien, vamos. Anderson empuja a Miller hacia atrás y Miller no ha lanzado un solo golpe. Y aunque él aún Anderson habría sido tu mejor pelea en años. Miller se ve muy bien parado en el ring. Anderson con el jab, ahora un cruzado. Miller está en las cuerdas otra vez. Y esta pelea se está volviendo. ¡Oh! El primer golpe de Miller es devastador. Anderson no sabe ni qué lo golpeó. Miller con izquierda, otra izquierda y otra izquierda más. Y ahora Anderson está en las cuerdas y es la campana la que suena. ¡Wow! ¿Quién rayos es Jaden Miller? Te diré algo, Peter. Miller lo noquea Miller en el siguiente round. Solo lanzó 8 este golpes round. En toda la pelea. Acabamos de ver una reacción impresionante por parte de Miller. Y aunque el déjame primer ver sorprendido fue Anderson, nosotros también. Y otra más. Ahora Anderson está en las cuerdas. Y Anderson es salvado por la campana. ¡Wow! ¿Quién rayos es Jaden Miller? Te diré algo, Peter. Parece que encontramos a nuestro retador. Este el doctor dice que la cirugía salió bien. Gracias, hijo. Descansa. Señor y señora Sánchez, los esperan en recepción. Estoy listo. Ahora primero, lo veremos en cámara lenta. Bien, bien, barbilla, confusión. Veremos sus movimientos, aprenderemos su estilo, técnica. Al cuerpo, hazlo retroceder, que retroceda, bien. Y luego, lo veremos en velocidad normal. Empújalo a las cuerdas. Tranquilo, 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 ya basta. Claro que nadie con quien hayas peleado era tan fuerte, ni tan ágil, ni tan rápido como Bouchard. ¡Tranquilízate! ¡Te dije al cuerpo! ¡Ey! ¡Para! ¡James! ¿Qué rayos pasa contigo? Pero en ese ring, tú vas a tener que ser más rápido. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí. Bien. ¿James? Cállate. No digas nada. Nadie es invencible, caballeros. Pero para vencer hay que aprender cosas sobre él. Debes hacer tu trabajo. Y esto es trabajo. Él está ahí por algo. Lo ha trabajado. Se ha ganado el derecho de usar ese cinturón de campeonato. Y en esos días que no tengas ganas de trabajar tan duro, recuerda que alguien está trabajando. Y es él. Cuando ya no quieras golpear tan duro por 3 minutos más, él sí querrá. Él quiere ser campeón. Y tú quieres lo que él tiene. Pero él trabajó duro para tenerlo. ¿Qué tan duro quieres trabajar? Porque yo lo he visto trabajar. Y créeme, debes estar listo. Porque él va a estar listo. Cuando esté sobre ti, no es porque me agrades, pero quiero que estés listo para eso allá. Porque él es una máquina que va a ir tras de ti.
cuando suene la campana y estén frente a frente, lo vas a ver. Él te mirará. Y entonces verás todo lo que te he enseñado. Técnica. Resistencia. Estrategia. Tienen que hacer esas cosas, caballeros, si quieren ganar. See, I was born into oppression. Only thing that would make an individual discipline himself to become a weapon. Family never had much. Developed a punch and tolerance for the pain. Running miles in the rain. The rain became my best friend. Jim was my wife. Laced my gloves real tight. Making love every night. It's the sound of the speed bag hand hitting the rhythm. Jump rope and long-winded, determined to go the distance. Of the blood and sweat. After a long shift, small paychecks. Just further the will to want to live. Above the heavens, the head honcho, messed up my footwork, shadow boxing and elbow crunches and push-ups early, getting my road work, sacrifice my body, never minding if the blows hurt. One chance in the millennia, bro, you ain't ready, you miss your destiny, I'm ready to go. I won't back down and know I don't quit. Seem like my whole life I've been waiting for this. I give everything I got, all my blood, sweat and tears leading up to this moment right here. And that's why I fight through the darkness and fight through the rain. Fight through the struggles and fight through the pain. Fight through the hard times and fight to maintain. But what's a fight if you don't fight for your dreams? Fight through the darkness and fight through the rain. Fight through the struggles and fight through the pain. Fight through the hard times and fight to maintain. But what's a fight if you don't fight for your dreams? The fire in my eyes so deadly. My focus on the rise so steady. What you waiting for? I've been ready. Whatever you got, come give me. Fight through the darkness and fight through the rain. Fight through the struggles and fight through the pain. Fight through the hard times and fight to maintain. But what's a fight if you don't fight for your dreams? Fight through the darkness and fight through the rain. Fight through the struggles and fight through the pain. Fight through the hard times and fight to maintain. But what's a fight if you don't fight for your dreams? Bienvenidos al Bronx. Me equivoqué, hermano. ¿Estás listo? Definitivamente. Ya estás listo. Bueno, vámonos. Quiero una malteada. ¡Vamos! Fueron de mi padre. Luego míos. Y ahora tuyos. Duino. Él siempre quiso tener una pelea por el campeonato. ¿Crees poder usarlos mañana? Claro. Gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti por darme otra oportunidad. Desde los 60, una pelea de box por un título será transmitida sin un pago extra. Así es Estados Unidos. Ya viene el Bronx Boy. Todos tendrán la oportunidad de ver la pelea del siglo XXI. Desde sus humildes inicios en el Bronx hasta el título de campeonato en menos de un año, y ya habíamos visto todo, el país se ha enamorado del Bronx Boy, Jaden Miller. Y esta noche, él vivirá el sueño americano. Véala aquí a las 7 de la noche. Hoy, el Bronx Boy peleará por todo en la ciudad capital de Nueva York. No se la puede perder. Estoy aquí en lo que se ha vuelto el barrio más pobre del país. El Bronx ama Jaden. Esto es el sur del Bronx. Y es lo que Jaden Miller llama su hogar. Aquí es más que solo una pelea. Para esta gente, Bronx Boy Jaden Miller pelea por ellos. Hola, Scotty. Hola, Joe. ¿Qué tal? Yo bien, ¿y tú qué tal? Nada mal.
La pelea del siglo XXI es... ¿Qué tomas? Una cerveza. ¿En serio crees que lo merezca esta pelea? Ese título solo se usó una vez el siglo pasado. Es una gran noche para Jay, ¿eh? Con toda justicia. Sí. Y este duelo será su noche más importante. No sé si sea similar a la pelea que mencionas, pero esta sin duda ha despertado mucha pasión gracias a Miller, pero ojalá lo sea. El box de campeonato ha vuelto. Más fans nos están sintonizando hoy que en cualquier otra pelea desde Tyson Holyfield en 1997. Y todo se debe a una persona. El retador, Jaden Miller. Miller, te están esperando. Escuchen eso. Está claro quién es el favorito esta noche. Muy bien, campeón. ¡Vamos! Y aquí viene el retador. Es nuestra pelea. Es por lo que trabajamos. La gente realmente muestra su aprecio por el Bronx Boy, Jaden Miller. Pero me temo que solo son buenos deseos. Jaden Miller tiene más probabilidades de sacarse la lotería que de ganar esta pelea. ¡Es lo que queríamos! ¡Es lo que queríamos! ¡Vamos, Jaden! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Tú puedes! Ya sabemos lo que eso significa. Y aquí está el campeón, James Bouchard. Esta debe ser la primera pelea en que Bouchard recibe menos aplausos que su retador. Además de la señora Bouchard, por supuesto, y eso se debe al orgullo del Bronx y al gran espíritu americano. ¿Ya es la pelea? ¿Qué más? Damas y caballeros, llegó el momento que estábamos esperando. La pelea estelar de la noche. Presentando primero al retador. Él viene esta noche desde el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Bienvenidos, el Bronx Boy, Jaden Miller. ¿Y qué me dicen de Dwayne Taylor? Él fue uno de los mejores entrenadores. Y desde el escándalo de la pelea arreglada, nadie había... ¡Tú puedes, Jaden! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hazlo! Esta noche, no se puede decir que él no puso el tiempo y el esfuerzo. Y presentándose hoy en la esquina roja, con un peso de 87 kilos, cero derrotas y 29 triunfos por nocaut, el señor Invencible, James Bouchard. Bouchard parece estar en la mejor forma de su carrera. Buenas noches, caballeros. Serán 12 rounds por el campeonato de peso semicompleto. Protéjanse todo el tiempo, choquen sus guantes y salgan con la campana. James Bouchard tiene más altura que el retador Jaden Miller. ¿Cómo va a golpearlo Miller si no puede ni alcanzarlo? No quisiera cuestionar sus motivos, Peter, pero en algún punto ¿no habría que ser éticos? ¿Aceptar una pelea con un peleador novato? Tú lo dijiste, Jason. Él no debería estar en el ring esta noche. Y conociendo la historia de Bouchard, Jaden Miller saldrá lastimado. Llegó la hora. Para esto has entrenado. Todo lo que viviste de niño, todo ese ejercicio matutino, fue para este momento, aquí y ahora. Y sin importar lo que pase aquí, quiero decirte que estaría orgulloso de llamarte hijo. Gracias.
Sal y acábalo. Muy bien, vamos a hacerlo. Escucha, no importa lo que digan, ambos sabemos que esta es tu mayor pelea. Él no ha pasado del tercer round. Tú lo superas y así ganaremos. ¿Entiendes? Sí. Bien. ¡Belén! Miller, trata de hacer algo. Vamos. Del campeón. Y ahí está otro par de golpes de Bouchard y Miller es sacudido. Sacudido este primer round y Bouchard está asestando golpe tras golpe sobre Miller. Peter, este no era el final del round que Miller esperaba. Vamos a solo el principio, adelante. Tal vez está fuera de su nivel. Trata de aguantar el round con Bouchard, pero encerrado en la esquina. Bouchard tuvo el control total en el primer round. Jaden Miller duró un round más de lo que yo pensaba. Pero debo decirte, no se vio nada mal. No lo descartes aún, Peter. Todo el Bronx debe estar orgulloso. Así es. ¡Ve por él! ¡Ve por él, Jaden! Respira, respira. Eso es. Relájate. Escucha bien, bien. Bouchard nunca ha sido derribado. En este round, derríbalo. ¿Oyes lo que te digo? En este round, él es derribado. No después, no mañana. Ahora, esta noche, él será derribado en este round por ti. Porque después de hoy, la gente te llamará campeón. Después de hoy, tú serás campeón. ¿Me comprendes? Muy bien, dame eso. Vamos, relájate, Jaden, tú lo tienes. Relájate, pero derríbalo. Al inicio del segundo round, Miller no parece poder conseguir nada. Recibe los jabs de izquierda de Bouchard. Y ahora una combinación de derecha de Bouchard. Y Miller, no sé cómo sigue de pie en este punto. No, Peter, yo tampoco entiendo cómo sigue de pie. Debe tener la cara de roca, pues no se la han roto aún. ¡Ahora! Un momento. Vamos, ahora es Miller, vamos, quien reacciona. Vamos, vamos. Miller está muy dando bien, golpes. Más, dale al cuerpo. Miller está dando golpe tras golpe y el campeón lo siente. ¡Vamos, golpealo! ¡Dale, sí, dale! ¡Miller toma la ventaja! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Y James Bouchard ha caído! ¡James Bouchard ha caído! ¡Ahí está! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡No puedo creerlo! Por primera vez en su carrera, James Bouchard está en la lona. ¡Wow! ¿Ya vieron eso? ¡Lo tienen en el suelo! Sí, vieron eso. Y yo lo conozco. Nunca había visto a James Bouchard en el suelo. Y no solo cayó, está sangrando y dolido. Y está luchando por ponerse en pie. ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, sí, sí, estoy bien. ¿Bien? ¡Helen! Y Bouchard está furioso. Eso debió sacudirlo. ¡Tiempo! ¡Apártate! ¡Vaya round! ¿De dónde salió Jaden Miller? Eso es fácil. Y espero que esté viendo porque el Bronx Boy, Jaden Miller, está haciendo historia esta noche. ¡Presidente! El campeón del Bronx contra el campeón del mundo. Sujétense al asiento, amigos. Tenemos una gran pelea.
Jaden Miller y está aturdido. ¡Vamos! ¡Levántate, levántate, Jaden! ¡Levántate! ¡Arriba, arriba! ¡Levántate, arriba, Jay! ¡Vamos! ¡Levántate, levántate! Jaden, Jaden. Sí, sí. Si no defiendes y peleas por lo que eres, ahora, ahora. Esto me da mucho miedo. Ahora, ahora. Jamás lo harás, jamás lo harás. Lo sé, lo sé. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Un momento! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Jaden Miller se levantó! ¡Siete! ¡No hay la menor duda! ¡Ocho! ¡No va a ser fácil para ninguno esta noche! ¡Pelea! ¡Los guantes! Pelea conmovedora de Miller. Es mi hijo. Bronx Boy pelea con Bouchard para salvar está a su mamá. Está ahí peleando por mí. Viene el cuarto round, Jason. Este es territorio desconocido para el retador. La pregunta es, ¿cuánto podrá aguantar? ¿Cómo te sientes? No siento los brazos. Está bien. Créeme, él está así también. Ahora, hazme un favor. Olvida el entrenamiento. Olvida el dolor. Solo baila. ¿Recuerdas eso? El hombre sin brazos. La cadera. La cadera, amigo. Es todo lo que tienes que hacer aquí. Y olvídate de todo. Baila con él. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Es nuestra pelea. Por eso trabajamos. Solo hazlo. Sí, aquí vamos. El público está tenso, Jason. Creo que somos los únicos que vemos la pelea sentados. El cuarto round puede ser todo. Eso es caída. Uno. ¡Sacúdete eso! ¡Sacúdetelo! Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Pelé! Which was perseverance with the will of fitness. I cuss, my attitude was dismissive. I chose not to listen, but we all got to win it. To finish our mission. Eso es, eso es. Coming out my corner, right jab, never missing. Never fell short, so I gotta go the distance. Haters try to stop me, go blocks, that's a given. Use a few kind of moves to get more volume. Power through, power moves. Muévete, muévete. The crowd yelling, get your head. Sigue moviéndote. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!
¡Ocho! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Los guantes! Vamos. ¿Qué rayos te está pasando? Resistencia. Resistencia, ¿sí? La velocidad te mata. La velocidad mata. No sé qué hacer. No sé. Levanta los brazos. Cuídate el cuerpo. Ya no. ¿Oíste? ¿Cómo practicamos? ¿Cómo practicamos? ¡Vamos! ¡Muévete, Jayden! ¡Muévete! ¡Resistencia! Con otro débil jab, apenas puede levantar las manos, Jason. Miller vuelve con otra serie al cuerpo y continúa golpeando severamente al campeón. Se ve que Bouchard está sufriendo mucho. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! Esto puede ser todo. Bouchard es salvado por la campana. ¡Increíble! ¡Escuchen a la gente! Lo que anticipamos que sería pelea de un round se ha convertido en una guerra total con James Bouchard literalmente en riesgo de perder el título. ¡Eso es! Oigan, todos tomen un boleto para la suerte antes del último round. ¡Un boleto! Déjame ver. Están rotas. ¿Tú crees? ¿Puedes respirar? Sí, estoy bien. James, si están rotas. No. No puedo dejar que... ¡Que no! ¿Oíste? No pares la pelea. Está bien. Pero cúbrelas. ¿Me oíste? Ya entendí. ¡Cúbrelas! Jason, ¿quién gana la pelea? Cada round fue cerrado, pero yo tengo 7-4 para James Bouchard. Pero tengo que decirte, ¡qué gran trabajo de Jayden Miller! Llegar hasta aquí, nadie lo esperaba. Si a alguien le tiene que probar algo, es a sí mismo. Ya casi. Yo no tengo nada. Lo sé, lo sé. En 10 minutos, todo termina y descansarás. Puedes volver con tu mamá y decirle a todos cómo llegaste al último round con el campeón. Y nadie podrá quitarte eso. Pero si puedes encontrar dentro de ti el darme 3 minutos más, 180 segundos, un día le dirás a tus hijos que estando contra las cuerdas y en la lona y sin fuerzas, te levantaste y peleaste por lo que eres. Cuando te conocí no sabían ni tu nombre. ¡Ahora escúchalos! De donde venimos tenemos que pelear por lo que queremos. ¡Ayudantes, fuera! Está bien, está bien. Aún quedan 10 segundos. Escúchame. Golpea sus costillas. Le duelen. Tú puedes hacerlo. Yo sé que puedes. Enséñales de dónde eres, Jay. Enséñales lo que eres. Combate es cada vez más emocionante. Bouchard da gancho de izquierda y otro, y Miller ataca con jab. Bouchard con poderoso derechazo. Miller asesta golpe Bouchard al cuerpo. Recibe una golpiza en el último round. Miller solo ataca sus costillas. Trabaja duro para derribarlo. ¡Ya lo tienes! ¡Dale al cuerpo! ¡Dale al cuerpo! ¡Miller golpea al cuerpo con todo lo que le queda! ¡No puedo creer que ambos peleadores sigan de pie en este punto! ¡Y ahora es Miller en la esquina! ¡Vamos! ¡No te des por vencido!
¡Se acabó! ¡Ya fue mucho castigo! ¡No es posible! ¡Jaden Miller ha hecho lo impensable! ¡Jaden Miller, el nuevo campeón del mundo! ¡Qué les parece! Oh, y perdiste. Nunca gané con esto. ¿Listo? Sí. Lo hicimos, papá. Siempre al último. Y nunca te pregunté qué tal esos tenis. Un poco justos. ¿Ah, sí? Usa los tuyos otra vez. Sube mal. Con el recuerdo afectuoso de Michael Clark Duncan, 1957-2012. No vamos a perder. Solo quiero decir que fue un placer trabajar en El Retador. Esta ha sido una de las películas más innovadoras que haya hecho. Le dije a este chico de aquí, cuando lo vi en el aeropuerto, que solo hay dos directores de actores con los que he trabajado. Anthony Hopkins y él. Tiene una gran categoría. Y este sujeto de acá, este hombre, hizo el sonido. Y todos los demás que están por aquí. Ey, ustedes, vengan aquí. Quiero a todos aquí. Quiero que vean esto. Vengan. Todos ellos hicieron El Retador. Y harán de El Retador una gran película. ¡Todos! Y su servidor, Michael Clark Duncan, quiero agradecerles por hallar el elenco y el equipo que hizo de esto una experiencia única. No sabía qué esperar cuando llegué aquí. Y quedé impresionado porque ellos hicieron un gran trabajo. Le pido a todos en Hollywood que vean El Retador. Gracias a todos. Muy bien. Gracias, Mike. Yeah. Long road through a dark tunnel, see the struggle. Rose growing out the concrete from the jungle. Any foes who oppose, they can feel the thunder. They try to keep me under, but I resuscitate pain's emotions till it break away in the night. Can't quit, not now, stand tall and fight. Ain't no moment too lost, I pray to God for his might. Cause I've been doing so wrong, just trying to do right. A lot of critics want the worst of me, but is it worth it if I turn into a whole nother person? Then what's the purpose?